con el mayor afecto hacia la isla de Arosa, hacia las gentes de San Julián de Arosa, hemos realizado esta cinta de cine aficionado en la que hemos pretendido recoger un poco de su geografía física y humana, para deleite de los que la conocen y aman, y conocimiento de los muchos. Estamos en Condoforno, mirador natural, atalaya de la máxima altitud de la isla de Arosa, desde la que se divisa toda la ría de su nombre. Al fondo, el valle del Sannés, Cambados, la isla de la Toja, el Grove, la punta de San Vicente, el extremo sur de la isla. Y ahora, la cara norte de la ría, la Puebla del Caramillal, Santa Eugenia de Ribeira, Rianjo. Al fondo, la isla de Cortegada, Villagarcía, la playa de las Sinas, Villanueva, y la punta nordeste de la isla de Arosa. Quizás sean fósiles petrificados. Estamos en la zona de Testos. Admiremos estas maravillas naturales. Un filón de cuarzo. He aquí el Conde Trespés. Inmensa mole que parece que se desprende, pero no cae. El faro de la Punta de Caballo, el más antiguo de la isla. He aquí el lugar de los bufos, donde se han descubierto sepulturas antiquísimas. Excavando encontramos todavía cerámicas, trozos de baldosa, donde ahora crecen flores. La playa del Naval, en la cara norte de la isla. El muelle de este nombre, el muelle del Chufre. La Cruz del Aguiuncho. En la que también existe alguna obra humana y admirable. La playa del Aguiuncho. El muelle del Cabudeiro. Y nuestros viejos lobos de mar con su tertulia de jubilados. La zona escolar, donde se forman los jóvenes de mañana. Estamos en la carretera de Carreirón. Y aquí el Vao, otrora inmensa riqueza de mariscos. Por aquí penetra la luz eléctrica para la isla. Vamos hacia las Aceñas, donde existe un embalse casi natural y un molino que era accionado con el agua del mar, con la energía natural de las mareas. El antiguo molino del viento,
actualmente vivienda particular de sus propietarios. He aquí el barrio más antiguo de la isla, Piedra Cerrada, actualmente modernizado en su casi totalidad. La torre. Otra perspectiva de la torre. Una casa antiquísima, quizá de la época de los 13 vecinos, el barrio del Crucero, la avenida del Caudillo, una madrugada en la zona del Vao. Estamos viendo faenas de la pesca del Xeito, un popular vecino nuestro está efectuando con gran habilidad los trabajos de esta clase de pesca. Admiren qué maravilla. Tiene que realizarse este trabajo con suma sutileza. La espera siempre resulta cansosa. He aquí los bureles, los flotadores de las piezas. Y la vigilancia oficial, claro. La hora de recoger ha tocado. ¿Será bueno? ¿Será malo? Quizá regular. Gabriel Castro es el patrón que recoge en este momento. Nos están diciendo que vayamos hacia Lareoso. Allí están algunos amigos efectuando la pesca de los populares y diminutos buraces. Nuestras cámaras parecen espantar a estos delicados pececitos. El típico toldillo para abrigarse del frío. Ajá. He aquí el espejo para observar el fondo. Un pequeño cefalópodo. Y una centolla. Cuando el día comienza, el sol anuncia un día favorable, se disponen los marineros a pertrechar sus ágiles dornas antiquísimo barco. Todavía insustituible.
Tenemos ante nosotros a uno de los muchos y magníficos pescadores de pulpo. Con nuestro amigo Juan iremos hacia sus escondrijos, donde nos hará una demostración de su habilidad, de su destreza. Y el manejo de los cambelos. Las máquinas también se van acercando a la rústica pero maravillosa dorna. Esta es la playa del Regueiro, varadero natural de viejos y mozos. Y desde aquí salen hasta estos mares que estamos viendo ahora. No todos los momentos del día son propicios para la pesca. Cambiaremos de lugar y probaremos nuevamente los cambelos. Estamos admirados de la habilidad con que se desenvuelve gran número de líneas. ¡Ajá! Una pieza hermosa. Otra más hermosa todavía. Nos maravilla la habilidad con que se les priva de su libertad y de su vida a estos exquisitos pulpos de la ría de Arosa. Realmente parece que están para servir en el plato. Parece que está sujeto en el fondo. Ya tenga una pieza de hermoso tamaño. Ahora la vamos a ver.
observamos que este bicho estaba nutriéndose en el fondo. Traía una almeja en sus tentáculos. La jornada no ha sido del todo mal. Ahora tenemos ante nosotros una técnica distinta. La pesca del chopo con el procedimiento de la femia. En cada una de esas varas están sujetas un par de hembras de chopo. Observémoslas en el fondo. Esta hembra se utiliza como reclamo para llamar la atención del macho. Con la ayuda de este espejo, que es una caja de madera con un cristal, se puede observar con facilidad el fondo del mar. Y ahí tenemos una pieza que ha sido engañada, como siempre, claro. Otro procedimiento distinto es el de engancharlo con esa especie de anzuelo. La muerte es la misma. La faena continúa. La lonja de contratación las señoras de la casa son las que rigen la economía. Los marineros. La subasta está a punto de celebrarse. El mayor postor será el que se lo lleve. ¡Alto, quieto, mío! Nuestro viejo y popular mallador de pulpos, carné número uno, está ejerciendo con suma habilidad su cotidiano trabajo. Esta función depende el que el plato resulte más exquisito. Ante nosotros, un vivero flotante para la cría de mejillón. Soberbia estructura. En este momento se están efectuando faenas de desdoble y de instalación de la mejilla, cría del mejillón, dispuesta para ser desalada. Una vez adulta, se industrializa en distintos puntos de la ría y también en la isla, de la almeja y del berberecho.
Estamos en carril. Criadero natural, fabuloso, de berberechos. La jornada ha concluido. Se han efectuado las ventas de todas las capturas y las embarcaciones retornan a la isla con sus hombres fatigados de tirar de la vara, de hacer números. La cara del señor Genaro nos muestra el placer con que se puede fumar un pitillo después de un día agotador. Ya divisamos la isla, el Xantar debe estar a punto. Se amarrarán las embarcaciones y otro día, en otro lugar, idénticas faenas. Fabulosa riqueza esta, si se cuidara. Salud de la economía doméstica de las gentes de la isla, que si esto fuera todo el año, evitaría la necesidad de emigrar. Agapito tiene una técnica especial para tirar el rastro. Magnífica riqueza sería la de estos moluscos si solamente fueran capturados a pulmón, como estamos viendo. Suelen ser los primeros en vender aquellos que llegan también primeros al mar. Justificante de la venta es documento importante, y el lavar la embarcación para tenerla dispuesta para una nueva faena también es importante en el marinero. Ramón Rial ya no sabe remar. Tenemos en la pantalla un barco de la compra. Pero este señor discute el precio y parece que no vende. Nuestro amigo Rocha no debe engordar mucho con estos trabajos. Shoba tiene un buen secretario. Y el señor Francisco de Segunda todavía conserva un ánimo muy brioso. Un gran aperitivo, magnífico aperitivo.
Algunos pueden lavar su embarcación con sudor. Y en estos trabajos no queda ni can ni jato. El señor Manuel tiene fama de haber medido siempre muy bien. Estamos viendo las embarcaciones a remolque del barco de la compra por el Traveso. Una perspectiva muy hermosa. En el muelle del campo se verifican los controles fiscales y las faenas continúan por la tarde. Que el mar baja de nivel, las mujeres se animan y no quieren ser menos que los hombres. Fabulosa concentración de afanosas dueñas en la playa del Espiño. Electricistas. Terminada la captura, se verifica la selección. Y las fábricas esperan la riada de almejas, en este caso rojas. Después de efectuada la purga y lavado, se realizará la cocción. Después de cocidas en las balsinas, serán situadas en la mesa de selección y empacado. En este acto se pondrá a prueba la habilidad de las más veteranas, expertas, empleadas de la fábrica. Thank you.
Otra actividad importante en otras épocas menos próspera, menos prósperas, es la pesca de racú. Tripulación veterana casi toda ella, provista de su cena, se dispone para hacerse a la mar. Juan Nieto, el capitán Chiquita, será el primero, o al menos de los primeros, en subir a su navío y uno de los últimos en abandonarlo. No puede faltar la inspección. El cosido parece que ha sido efectuado a la perfección. Y el barco se alejará muchas millas hacia el Atlántico en busca de los peces plateados. La dorna es susceptible de adaptación a la forma deportiva como esta que estamos observando, que ha sido construida en la isla por el popular carpintero Santiago. Magnífica línea. He aquí el chufre, el muelle de pasajeros, un día de regular actividad. Todos los días son tranquilos, apacibles. Algunos es menester tomar vacaciones. Y otros días que son favorables para el trabajo son también apropiados para la diversión. El árbitro no ha podido ser muy severo. Y la Guardia Civil no ha tenido que intervenir. Fiesta mayor en San Julián de Arosa. La Virgen del Carmen, patrona de los marineros, tiene su día grande.
conducida la Virgen del Carmen, es decir, su imagen en procesión por las calles de la isla, continuará por la ría para dar la vuelta a la isla. La imagen de la Virgen llegará al muelle del campo para seguir a hombros hasta la iglesia. Después de la procesión, a tomar chiquitas, claro. Por la tarde se celebran regatas a vela. Estamos viendo la salida de las Dornas con la vela en candelero. A continuación, los yates de la Escuela Internacional de Vela. La Dorna que vemos destacada es la que ganó la regata de su especialidad, y estos sus tripulantes. No todos tienen la misma fortuna, claro. Ahí vemos un yate que ha naufragado. Este es el lugar soñado. Oh puente, oh mito, oh quimera de los isleños.